Hacer trading es bien difícil. Eso es lo que dicen la mayoría de las personas que no utilizan la plataforma de Robinhood para intercambiar o comprar y vender acciones. Esta compañía ha crecido tanto por tres razones bien sencillas. Número uno, sencillez. Número dos, comisiones bajas. Número tres, es fácil de aplicar. En este tutorial te quiero explicar cómo funciona la plataforma de Robinhood y que la puedes descargar en tu teléfono móvil y monitorear todas tus acciones en todo momento. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar este video. Robinhood es una de las plataformas de trading más populares dentro de los Estados Unidos. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque es bien sencilla, cualquier persona puede comenzar. Esta plataforma es principalmente para personas que están empezando y que quieran hacer trading desde su teléfono móvil. De las cosas que más me gusta de Robinhood, número uno, no tiene mínimo de cuenta. Hace muchos años atrás tenías que depositar al menos 500 a 1000 dólares para comenzar a invertir. Con Robinhood puedes comenzar con tan solo un dólar o con nada. Puedes tener la aplicación de ellos para solamente analizar los mercados sin tener que depositar un solo centavo de tu bolsillo. Número 2. Cero comisiones para comprar y vender. No tienes que incurrir en ningún gasto, tanto en acciones como en opciones. Y eso es democratizar las inversiones. No te cobran por inactividad ni por cargos de ACH. Hay veces que por no haber tenido un intercambio en los pasados 30 días, muchos bancos tienden a cobrar inactividad. Ellos no tienen ningún tipo de cobro. También tienen un beneficio que si te suscribes a su plataforma Gold, te pueden dar hasta un porcentaje de APR por el dinero que esté sentado y no se esté invirtiendo y que esté en cash. Este porcentaje puede ir desde 1.5 hasta 5%, ¿verdad? En cuenta Gold. Algo que están empezando a implementar son las IRAs, tanto los Roth IRA como las IRAs. Y esto es súper bueno para hacer cuentas de retiro que tú las puedas entender y que puedan ser sencillas de utilizar. Ellos empezaron a comenzar a utilizar esta nueva habilidad dentro de la plataforma hace un año aproximadamente y ha sido de las herramientas más útiles que ellos tienen ahora mismo. Otra cosa, puedes comprar acciones 24 horas. ¿Qué significa esto? Que el pre-market de ellos dura hasta 24 horas para ciertas acciones particularmente. Y tienes 5 días en la semana para poder utilizar este tipo de herramientas. Y una de las cosas más importantes es que está asegurado por la FDIC. Significa que tu dinero está asegurado hasta 250 mil dólares para el dinero que tengas cash con ellos. ¿Qué significa esto? La FDIC no asegura dinero invertido. Solamente en caso de bancarrota de la casa de corretaje, tienes hasta 250 mil dólares asegurados. Cosas que no me gustan de Robinhood. Número uno, no puedes intercambiar el XPX. ¡Boo! Dos, un punto importante es la atención al cliente. Creo que merecen, pero muchísimo, mejorar esa parte. Porque en comparación a otras casas de corretaje, puedes llamarla 24 horas, te atienden en el departamento en inglés y español. Esta parte de Robinhood es un poco deficiente. Y si tienes algún tipo de problema con algún trading en específico, se van a tardar un poco en poder atender. Y el punto número 3, que es de los puntos que puede ser para ciertas personas en específica, no necesariamente es para todo el mundo. No puedes intercambiar ni bonos ni futuros, en comparación a otras casas de corretaje que tienen diferentes tipos de herramientas como acciones, bonos, cripto, tienen también ETF, tienen muchos instrumentos financieros, pues Robinhood no te incluye ni los bonos ni tampoco los fondos mutuos. Ahora sí, vamos para la aplicación de Robinhood. Algo que me ha gustado últimamente de Robinhood es que ellos han añadido nuevas habilidades dentro de la plataforma que te ayudan sustancialmente a maximizar los mercados financieros y te voy a explicar el por qué. Ahora mismo nos encontramos en la página principal. Si usted ve, nosotros podemos ver en la página principal lo que es el rendimiento que hemos obtenido tanto por un día, por una semana, un mes, entre otras cosas. Yo no utilizo la plataforma de Robinhood, porque soy un trader profesional. Esto es para personas que son principiantes. En un momento dado sí la llegué a utilizar, ¿está bien? En esta parte principal yo puedo ver cuánto es el poder de compra, que significa cuánto dinero tengo disponible para empezar a invertir. Como lo tengo todo invertido en la acción de Robinhood mismo, parece que ellos lo decidieron hacer así, pues no tengo dinero disponible, ¿está bien? Pero si yo quiero tener dinero, puedo depositar fondos instantáneos, ¿está bien? Ahora, en esta otra parte te está diciendo cuánto te están ganando en dinero, en APR. Básicamente, ellos tienen 1.5 para las cuentas regulares. Si tienes Robinhood Gold, son 5.25. El Robinhood Gold tiene un costo de 5 dólares mensuales. Te da un 3% de IRA match de lo que tú deposites, 5.25 APY en tu dinero y está asegurado, ¿verdad?
También tienes depósitos instantáneos desde 5,000 hasta 50,000. Tienes algunos unos materiales extensos de análisis y también tienes data en tiempo real para lo que es el level 2. Es súper importante. En esta otra parte tenemos los ETFs o las acciones que nosotros somos dueños. En este caso yo tengo a Robinhood. Y tenemos esta parte como descubrir, ¿verdad? Y abajo tenemos nuestro watchlist. En este watchlist yo tengo diferentes acciones. Por ejemplo, tengo Nvidia. Puedo verificar el rendimiento que ha tenido Nvidia en el día de hoy, ¿verdad? Hoy estuvo $18 abajo. Ahora mismo se encuentra $11 arriba. Puedo ver cuánto ha subido en una semana, en un mes, en tres meses. Cuánto ha subido en el año. En el año lleva 46% arriba. En un año completo, 235. En cinco años y máximo. ¿Está bien? Dentro de esto mismo puedo ver de qué se trata la compañía. Puedo investigar un poquito más sobre el CEO. También cuándo fue fundada. Cuántos empleados tiene. Podemos ver cuánto fue la apertura del día. Cuánto ha sido el punto más alto y más bajo del día. Y cuánto es su market cap. También algunos tipos de noticias básicas que tenga Robinhood. Y también ellos añadieron este tipo de nuevo análisis, que es las personas que están comprando y vendiendo dentro de Robinhood. Si ustedes ven durante las pasadas semanas, muchas personas han estado comprando Robinhood. ¿Cuánto los hedge funds han invertido, están comprando? Podemos ver cuáles son las posiciones que han cerrado y han abierto. Y también insiders, ¿ok? Si alguien de la compañía está vendiendo posiciones de esta empresa, ¿ok? Podemos seguir, podemos poner 53 analistas, tienen un rating de 92% de comprar esta acción. Y esta parte que te estoy hablando del research, donde tú haces un reporte, ahí por $5 tú lo tuvieses disponible. También tenemos lo que es las ganancias de la compañía y listas relacionadas a esta empresa. 100 compañías populares, esta compañía cotiza 24 horas, esta compañía es de California, es de Electronic Components, y podemos ver como que compañías que son similares y que están dentro de la misma industria de Nvidia, y también personas que compran Nvidia dentro de Robinhood, cuál acciones también tienen. Si yo le doy aquí a la área de trade, ustedes van a ver que yo puedo comprar tanto acciones, y yo puedo comprar acciones en dólares o valor monetario, o lo puedo comprar en acciones. Usualmente uno compra en acciones. Cada acción te vale $721 ahora mismo, ¿ok? Si yo me regreso, yo puedo ir a esta otra área que es la especialidad dentro de Infusion Investments, que es Trading Options. Esto, cuando tú empiezas a conocer un poquito sobre opciones, puedes ver la oportunidad gigantesca que tú puedes generar. Si no sabes nada de opciones, te doy aquí un videito para que lo puedas ver en alguna de estas dos áreas. Puedas presionarlo y puedas comenzar a ver sobre cómo funciona la opción. Aquí yo puedo escoger diferentes fechas de expiración y puedo escoger tanto si comprar un call o comprar un put. En este caso, si yo pienso que la acción va a subir, puedo irme a la área de los calls. Vamos a ponerle que yo quiera ver los 730. Presiono esa parte y ustedes van a ver que me va a aparecer tanto cuáles han sido los contratos que se están intercambiando y puedo añadirlo a mi watchlist. Ok, so si yo le añado al watchlist, le puedo dar ahora mismo a la parte de atrás. Y puedo ir ahora a mi watchlist de opciones y puedo ver cuánto rendimiento está dejando esa opción. Por ejemplo, yo ahora mismo puse Nvidia 730 calls que están en $40. Y desde que la añadí a mi watchlist, cuánto ha sido el rendimiento que ha obtenido esa opción, ¿verdad? Aquí también puedo ver cuánto es el simulated trade return. Si Nvidia sube, por ejemplo, ponle que Nvidia suba a $800. $810, yo me buscaría $4,000 de rendimiento, ¿verdad? Si la acción llegase a subir a ese precio. Estas nuevas herramientas fueron adquiridas hace poco porque no era así. Robinhood no tenía este tipo de análisis tan extenso en las opciones y le han añadido cada vez más nuevas herramientas de utilización para todos sus clientes, ¿verdad? Y ahí yo puedo ver, ok, mira, ahora mismo estuviese $20 arriba si yo hubiese comprado esa opción. Pero ahora mismo, como yo la añadí a mi watchlist, yo no la compré. Bien, como estoy $30 arriba en nada, 45, estoy 1% allá arriba. Pues esto es gracias, ¿verdad? Al movimiento que está teniendo la acción en tiempo real, gracias a las opciones, ¿ok? Entonces, si yo me voy a la parte de atrás, hay varias herramientas en la parte de abajo. Aquí tenemos las criptomonedas. Tenemos aquí lo que es las IRAs, tanto tradicionales como las Roth, que tú puedes escoger dentro de Robinhood. Puedes ir a esta otra área
que ellos tienen un área para que tú puedas tener tu propia tarjeta de débito. Lo bueno de la bolsa de valores es que cada vez que tú hagas dinero dentro de las inversiones, tú puedes retirarlo en una tarjeta rápido, o te puedes ir a comerle un pantecado, te puedes comprar un carro en efectivo, si esto es un palo de 70 mil dólares, a través de esa tarjetita súper rápida que ellos la utilizan, ¿verdad? Bastante sencilla. Y tenemos lo que es el perfil entonces principal. Aquí puedo ver cómo está diversificado mi portfolio entre acciones, ETF, opciones y cripto. Dónde está invirtiendo ahora mismo, finanzas particularmente, porque estoy invirtiendo en Robinhood, ¿ok? Aquí adicional a esto puedo ir al área del menú. Esta área del menú principal es bien importante, porque cuando nosotros vamos entonces a lo que es inversiones, nosotros vamos a ver cuál es el valor de nuestro portafolio. Vamos a ver si tenemos el depósito instantáneo elegible, si estamos haciendo inversiones recurrentes, si tengo dividendos que se inviertan. En vez de ellos recibir un cheque de $200 de Nvidia, ellos compran más acciones de Nvidia. Y aquí está la área de las opciones. Si usted quiere tener acceso a opciones, tiene que aplicar. En este caso, uno aplica. Por ejemplo, yo tengo el nivel 3. ¿Okay? Pero usted puede aplicar a las opciones y ahí es que entonces le va a aparecer el botón cuando usted le da trade, aparece buy o trade options. ¿Okay? ¿Qué tipo de cuenta tengo? Si es una cuenta a margen y si tengo margen invertido y cuántos day trades me quedan. Por ejemplo, ponle que yo tenga menos de 25 mil dólares y yo quiera hacer más trading. Y obviamente eso te va a penalizar la cuenta. Usted también puede quitarle el Parent Day Protection. ¿Qué significa esto? Que antes que tú hagas el cuarto trade, la plataforma te impide, ¿verdad?, en ejecutar esa transacción para que no tengas problemas en que te bloqueen la cuenta, ¿ok? Y en este caso, yo le puedo quitar el Parent Day Trading y me va a decir, ah, empieza el tutorial. ¿Cómo cuenta un day trade? Yo compré y vendí, ¿verdad? Y también lo puedo ver como si fuera en múltiples ocasiones, ¿está bien? Me enseña un tutorial cómo yo puedo eliminarme el day trading PDT, que es más de 25,000. Y le doy skip. Y ya le quité el pattern day trade restriction, ¿ok? Y si usted quiere tener el pattern day trade, usted lo puede escoger. Ahora, en esta parte donde usted ve el buscador, usted puede escribir la acción que usted quiera buscar, en este caso Apple. Si usted quiere añadirla a su watchlist, le puede dar el símbolo de más y puede presionar la acción y puede ver cómo se ha comportado Apple en el día de hoy, ¿verdad? Si usted quiere darle Trade Options, usted le da Trade Options. Aquí te da diferentes también maneras de cómo tú puedes hacer dinero a través de las opciones. Cómo montar tu vertical spread, cómo hacer straddles, cómo hacer calendars. Por ejemplo, si yo quiero hacer un vertical spread o un débito, me explica cómo yo lo puedo hacer y cómo yo puedo montar esa estrategia, ¿verdad? En este caso yo puedo decir, ah, pues yo voy a coger los 190, 192 y puedo darle un review. Lo bueno de esto es que cuando tú le das aquí, tú puedes ver cuánto es tu ganancia máxima y cuál es tu pérdida máxima. Por ejemplo, yo voy a invertir $14 para buscarme $236. Si la acción de Apple sube por encima de 190, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene que subir por encima de 190 para una fecha de expiración en específica. Y eso es lo que te permite hacer mucho dinero con las opciones. Si yo pienso que va a subir, mira cómo ellos te ponen aquí bien sencillo. Tú piensas que la acción va a subir, le presionas al botón de arriba y te dice, hay diferentes estrategias. Long call, cover calls, cash secure put. Yo le doy long call. Boom. Y digo que okay, yo quiero que para febrero 23 Apple suba 190. Le doy buy y voy a comprar dos contratos. Son una inversión de 158. Y yo puedo darle a este botón que está aquí para que me aparezca la gráfica de perfil de riesgo. Yo perdería $158 si Apple no sube por encima de $90 o $90 para la fecha de expiración. Pero ponle que Apple suba a 195, un ejemplo, o 193, yo me gano 485. Básicamente, estoy triplicando la inversión que yo estoy haciendo. Obviamente, para tomar este tipo de análisis de tu poder ganarte mucho dinero, sí, arriesgas 156, te buscas 400, incluso te puedes buscar más dinero, tienes que aprender sobre las opciones y cómo funcionan estos derivados, porque son altamente riesgosos y obviamente te permite una flexibilidad de flujo de dinero bastante interesante, como nosotros lo hacemos, pero hay que hacerlo con la educación correcta y también manejando bien el riesgo. Ahora, si usted está empezando
Y tú dices, Víctor, pero yo no quiero perder los 154, yo puedo vender antes. Definitivamente, tú puedes poner un stop loss que cuando tú pierdas 20 horas te saque de la posición. Y eso es de los beneficios que tú tienes al educarte, ¿verdad? Cómo tú pones tus límites, cómo tú analizas los mercados financieros para así poder maximizarlos y poder tener el mejor rendimiento, ¿está bien? Si les gustó este tutorial básico, pero ustedes quieren que yo haga un tutorial más extenso de Robinhood dentro de su plataforma a través de las opciones, me lo dejan saber para entonces hacer la parte 2 y si superamos los 400 likes en este video. Vamos allá.